Saludos Valencia, sean bienvenidos una jornada más al Trofeo Blaspisa Diputación aquí en el Pabellón Municipal de los Deportes. Venta de Baños B, el Club Deportivo Pisuerga, venta de Baños B para ser más exactos y concretos, frente al San Juanillo de partido correspondiente a la categoría Chiguito, vestido con su habitual indumentaria el Venta de Baños, camiseta roja, pantalón azul, medias rojas, y el San Juan también con su uniforme habitual, el aurinegro, camiseta amarilla con esos detalles negros y el pantalón negro. Favorito, el cuadro Venta Bañense, el cuadro rojillo que milita en una categoría superior, pero ya hemos comentado en más de una oportunidad que lo de las categorías en la Liga Provincial es relativo, porque la reglamentación impide que dos equipos del mismo club militen en la misma categoría, salvo en la última. De ahí que tampoco se pueda asegurar con certeza el potencial de los unos y de los otros, ciñéndose al tema de la división que ocupan. Vamos con las formaciones de los dos equipos. Hemos visto a Javi Antolín, el jugador del Venta de Baños, del Pisuerga Venta de Baños, que recientemente ha sufrido una lesión en el radio. Va a estar unos cuantos meses, una semana. Ahí está Huercu, ojo a este niño. Y el disparo, ¿cómo ha crecido en un año este renacuajo? Decíamos, vamos con las formaciones de los dos equipos. Huercu de nuevo y saque de esquina. Está saliendo con fuerza el Venta de Baños. Tenemos que Javi Antolín ha hecho las veces de capitán, el sorteo. No puede jugar, está inscrito, faltaría más. Para que aparezca su fotografía, para que en el periódico, en Diario Palentino, para que salga su imagen en la tele. Pero no puede jugar, es evidente por esa lesión que sufre en el brazo. No llegó a ser intervenido quirúrgicamente, afortunadamente. Bueno, lo deseable es que el niño quede bien. Vamos a centrarnos en el partido. Uy, que se va, uy, que se escapa, uy, que finalmente ha sido saque de banda. Tenemos a Alex en la portería, Álvaro con el 4, a Huercu con el 10, uno de los protagonistas del vídeo del pasado año, del vídeo de inauguración junto a su hermano. Recordando, bueno, pues un momento tan delicado que tuvieron que pasar cuando empezó la pandemia con su padre, Lolo. Lolo Montoya, que fue el primer ingresado en el hospital Río Carrión por coronavirus y el primero en salir, afortunadamente. Bueno, pues recordábamos el pasado año en esa presentación, y el bueno de Huercu nos hizo de actor. Que le estoy viendo ahora de cerca cómo ha crecido este crío, pero muchísimo, le ha cambiado la fisonomía totalmente. En un año, lo que pueden crecer estos criajos. El año pasado jugó siendo Benjamín. Este número 10 del Venta de Baños, al que veremos, al que estamos viendo de hecho, ahí le tienen, con una velocidad endiablada, Huercu y penalti. ¿No? Clara Fernández entiende que no ha sido penalti. A mí desde aquí daba la sensación. Pero habrán observado esa potencia tremenda que tiene este niño. Bueno, y se está multiplicando ahí Huguito, al que habrá que llamarle Don Hugo, porque está haciendo las paradas soberbias. Huercu, que el año pasado, insisto, ya brilló siendo Benjamín. Y ya el año pasado destacaba por esa endiablada velocidad. Fíjense ahora, con esa envergadura, con esas piernas que tiene, las zancadas que puede dar. Sigue además estando muy coordinado pese a la altura. El bueno de Huercu. Bueno, tenemos a Mario en este repaso. A Diego, que estamos haciendo de la formación inicial del Venta de Baños, que ha salido con mucha fuerza, mucha energía, pero de momento el marcador sigue inalterable. Y tenemos a Dani Gallardo para completar el sexteto inicial.
Clara Fernández, balón donado por Deportes Artiza, balón Joma, el balón oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Aquí jugamos con este tipo de balón porque hacerlo con el de fútbol 7 sería imposible de domar su bote. Ahí está Huercu. Era muy buena la intención, la asistencia, pero se la adivinó un Huguito que sigue en la línea de guardametas. Yo no sé qué es lo que hacen en San Juan, pero así es. Salen porteros de calidad como churros. Ahí está Sergio Asenjo, por ejemplo. Ahí está Guille, el portero del Palencia Cristo Atlético, sin ir más lejos. Porteros de entidad, y Huguito está haciendo un partido tremendo. Sadik con el 2, Adri con el 3, Ibi con el 10, Alonsito con el 8. Bueno, a Huguito le hemos pasado de Huguito a Hugo, a Don Hugo, después de las paradas que está haciendo. Yo creo que a Alonsito también le acabaremos llamando Don Alonso. Y nos quedaba Hugo. Es que como hay dos Hugos, pues a un Huguito y a otro Hugo. Con sus nombres de guerra, digamos. Los nombres futbolísticos. Ahí está Huercu. De nuevo. Y de nuevo Huguito. Y el gol finalmente. El tanto de Huercu, tremendo, tremendo este jugador. Que está marcando diferencias en este choque. El primer disparo de Hugo aquí en el pabellón. Gracias. Oye, ¿qué te pasas? Oye, ¿qué te pasas? Te pasaste. Se le queda corto a Alex. No puede pasar de medio campo. El balón tiene que botar antes o tocar en un rival o en un compañero. No. Saque de banda. Bueno, luego hablaremos con Clara. Ella está acostumbrada. Es la primera vez que pita en el pabellón, en el recinto cerrado. Ya ha pitado en más de una oportunidad, Clara. Pero a fútbol 7. Aquí esta medida que tomamos de que no pase balón de medio campo es precisamente para evitar esto, que se convierte en un partido de voleibol. Por eso tampoco se puede jugar, el portero con el pie. Ahí está ese balón de Huguito. El rechace para el Venta de Baños, que gana por 1-0, Huercu. Que lo hizo bien como actor y lo está haciendo bien como jugador. Bueno, ya el año pasado lo demostró. Ahora es que tiene una superioridad física, técnica y de velocidad tremenda. Alguno, ya sé lo que va a pensar alguno. Ay, la edad. Bueno, la edad que tiene es la edad real. 10 añitos. Constatadme. Que está muy desarrollado, cierto es, pero bueno, tampoco tiene culpa el niño. Ahí está Huercu, pero es que aparte de que físicamente sea un portento, porque lo es, pues es un niño con calidad. El año pasado además nos asombró su capacidad para recuperar balones. No paró de robar y robar y robar balones, trabajando para el equipo, siendo Benjamín. Ahora ya impone su presencia y su calidad. Bueno, 1-0, gana el Venta de Baños. No nos vamos a engañar, era y es el favorito en este partido. Y lo está demostrando. Juega San Juanillo. Ha cortado Huercu. Pero gana metros el San Juan. Y ojo la oportunidad.
que ha tenido, llegó a salir balón, sí, llegó a salir la primera aproximación con cierto peligro del San Juanillo. Y el balón que se va directamente fuera, saque para el San Juan. Ahora tenemos, lo hemos intentado hacer así en la medida que podemos con el calendario. Vamos a jugar tres partidos consecutivos, este y el de las dos próximas semanas aquí en el pabellón, gracias al Patronato Municipal de los Deportes de Palencia. Y hemos procurado que haya equipos de un mismo club por aquello de los desplazamientos, en este caso de Venta de Baños, pues para facilitar que estén los equipos que se han inscrito en el torneo. Y estamos jugando en recinto cerrado de momento, hasta que luego ya pasemos a lo habitual, que es el fútbol 7, por el motivo de la luz, para que se puedan jugar varios partidos seguidos y haya luz artificial, luz natural suficiente. Cuando eso suceda pasaremos al fútbol 7, pero mientras tanto lo hacemos en recinto cerrado. Y hoy, con más motivo que nunca, este partido se está jugando el 23 de febrero, triste día en la historia, por cierto, de España, allá por el 81, pero bueno, este es un bonito día para los niños en el 2023, porque hoy está nevando en Palencia. Y haberlo jugado en abierto, al aire libre, hubiese sido total y absolutamente imposible. Eso, todos los razonamientos y los motivos por los cuales se juega en esta época en recinto cerrado. Luego ya pasaremos a fútbol 7, al hábitat natural de estos niños, donde juegan sus partidos. A esta hora, Ale, reglamentario, se ha apagado un poco, ¿eh?, el fuego del Venta de Baños, que salió como una moto. Parece que poquito a poquito se va metiendo en el choque también el San Juanillo. Ahí estaba intentando Alonso la penetración, Alonsito, como le denominan, su nombre de guerra, su nombre artístico, digamos, su nombre futbolístico. Ahí está Adri, a la frontal, despeja la defensa de Venta de Baños y nos vamos al final del primer cuarto, al que nos vamos con el marcador de 1-0 para el Venta de Baños. Va a comenzar el segundo cuarto, los equipos en el mismo campo, el intercambio será a partir del tercero. El minuto de rigor para que los técnicos den las últimas indicaciones, para que varíen sus equipos, si así lo estimen oportuno, con el fin de ir cumpliendo con la normativa de actuar todos los niños un cuarto entero, todos. Vamos viendo las novedades. Javi Martínez con el 8, por el Venta de Baños sigue Huercu, Izan con el 5, Nico con el 12, vamos a ver si hay más novedades, va a ser Izan, pues no, Nico. Y tenemos por ahí a Unai. Y ya está Sergio en la portería, o sea que quedaría solo por jugar, si no me fallan las cuentas, Dani Alcalde. Sería la única novedad por producirse en el Venta de Baños. Vamos ahora con el San Juan, con el sexteto que está poniendo en liza. Tenemos a Tanque con el 4, así me han dicho que lo llame, Tanque, que luego los papás no me echen a mí la culpa. Tenemos a Zurdo con el 5, jugada de estrategia, pero no ha salido bien. Ojo del San Juanillo, ha habido falta ahí sobre Zurdo en el repliegue
No sale bien la jugada precisamente. Tenemos a Juan Lucón, el 12. A Dieguito con el 7. Y me quedaría, me imagino, todavía un niño por identificar, porque creo que el equipo es totalmente nuevo de San Juan, salvo guardameta. Y Tommy, ya decía yo. Ahí está jugando Javi Martínez. Sobre Izan. Unai. Quería jugar con Huercu. Había falta. Aplícale de la ventaja. La colegiada del encuentro. Huercu. Gana metros el Venta de Baños, pero la verdad que sí, que empezó el partido de manera intensa. Ahí le intenta Huercu de larga distancia. No encontró portería, pero la verdad que se ha ido metiendo en el choque, ¿eh? En San Juan. Aunque de momento no ha puesto a prueba ninguno de los dos guardametas. Está Javi Martínez. Ha metido falta en su intento de recuperar el balón. Se ha golpeado ahí con la publicidad. Eso que me lo he protegido con ese plástico negro es la publicidad luminosa que emplea el Thunder Palencia en sus partidos. El momento de recogido, las canastas protegidas. Pero bueno, las canastas cuando se han roto no ha sido cosa de los niños, ¿eh? Recuerden en la última final la que se rompió. Y el tiempo que se estuvo hasta que los operarios del Patronato Municipal de los Deportes pudieron arreglarlo. Como ven, también hay una red detrás de la portería para la protección de todo, hasta de los niños. Insisto, el agradecimiento al Patronato Municipal de los Deportes, al responsable además de esta instalación, que es Alfredo Liedo, que fue uno de los protagonistas de la primera final del torneo, el 3 de junio del 97. La jugó y la ganó. Y las cosas que tiene el destino, ahora es el responsable de esta instalación en el Patronato Municipal de los Deportes. Un fenómeno. El bueno de Alfredo Liedo. Alfredín, como siempre se le ha conocido. Y se le conoce. Jugador de Villamuriel. Y director de la Escuela de Fútbol de Villamuriel en su momento. Ahí está Javier Martínez. Pues sí, se está equilibrando el partido. No está siendo, la verdad, no está siendo brillante. Está demasiadas imprecisiones por parte de los dos equipos, ¿eh? Esa sensación me da. Ahora se está jugando más en el campo del Venta de Baños, hecho que no se producía en el primer cuarto. El primer disparo con cierto peligro, zurdo que le pegó con la diestra. No encontró portería, pero la situación era peligrosa. Ahí está Huercu. Ahora con la pierna izquierda, fuera. Le pega con las dos y es menester. Sin duda alguna es el peligro público número uno. Ese balón sin dueño. Juega el Venta de Baños, saque lateral con el pie, nos hacen fútbol sala. Por lo tanto, no es válido al ser saque de banda en el caso de introducir el balón directamente a portería. Le cuesta salir, sí. Le cuesta salir al Venta de Baños ante la presión del San Juan. Manos de Huguito. Huguito que cuelga. Huercu que fuerza este saque lateral. Va a jugar Javi Martínez.
Esta jugada ya la han hecho más de una oportunidad. Saque en corto y le pega directamente a Huércu. Lo que pasa es que está muy alejado. Huércu de nuevo. Y ahí ha salvado bien la defensa. Saque lateral. Su balón con peligro y en propia puerta. Entró en propia puerta, pero como siempre decimos, a los efectos el gol es de Unai, que ha sido el que ha centrado. No nos gusta que luego, porque los niños es lo más grande que hay en este mundo, no nos vamos a engañar, pero tan pronto son simpáticos como crueles sin querer. Luego ya sabes, luego sale en el periódico, gol en prueba de puerta de tal, o lo ven en la tele, pero anda, que el otro día metiste un gol en prueba de puerta, cosas de estas. Lo hacen sin querer los niños, pero sin maldad, pero bueno, así lo evitamos. Balón a las manos de Huguito, que poco pudo hacer en el gol encajado. ¡Uy! ¡Uy! No ha pasado nada, menos mal. Ahí Juanlu fue a golpear al balón, pero como Javi Martínez es tan pequeñín, casi le afecta el flequillo. Pero no, no llegó a empatar. Así que no se había asustado. Juego peligroso, libre indirecto, sin maldad, porque yo creo que no se había dado cuenta que se había metido por abajo Javi Martínez. Jugada de estrategia. El balón de larga distancia, no encuentra portería, corta la defensa de San Juanillo, recuerden 2-0. Ahí está Javi Martínez. En perfecto estado de revista. No ocurrió nada en esa situación. El balón se va fuera. Juan Luque intentaba la penetración, pero se ha ido el balón fuera del terreno de juego. Juega el 20 de Baños. 2-0 en el marcador. Ahí está la presión. Le cuesta, sí. Le cuesta, cuando le presionan alto. Ahí está. Pequeño pero matón, que diría el otro. El bueno de Javi Martínez. Cómo me gustan los renacuajillos. Revoltosos, dicharacheros. Rápidos y valientes. Es el caso de Javi. Ahí está Huércu. Y el saque de banda para el Venta de Baños, que gana por 2-0. Huércu y Unai. Otra vez hacen la misma jugada, en este caso precisamente con Unai. ¿Ven? La han repetido hasta la saciedad. Yo particularmente no veo mal esta jugada, pero con una particularidad. Al que golpea, no darle el balón al pie. Es decir, que no pegue en seco, en parado. Sino que tenga un par de metros para que pueda golpearle con fuerza el balón. Darle el balón más al espacio, no al pie. Porque es complicado armar desde tanta distancia la pierna y que llegue con fuerza al portal. Tampoco es mala idea, ¿eh? ¿Qué hacen? Ahí está el San Juan, que ni mucho menos ha habido falta. Ahí decía Unai, yo es que soy más grande que él y se ha chocado conmigo. No lo entiende así Clara Fernández, la colegiada del encuentro, que señala libre directo a favor de San Juanillo. Es evidente que en algunos casos hay una evidente diferencia física. Muy lejos, pero yo creo que lo va a intentar. Juanlu, ¿sí? Le va a pegar Juanlu. Llegó a tocar un jugador del Venta de Baños. Saque de esquina, por lo tanto. Juega el San Juan. Ahí está Javi Martínez. Ahí está Renacuajo. Pero vaya Renacuajo.
Ahí llega Huercu en auxilio en defensa, sacando el balón que entrañaba peligro. También la garganta de uno sufre los efectos del temporal. Se acabó lo que se daba por este cuarto. Un gol en cada uno de ellos, 2-0 en el global para el a dar comienzo el tercer cuarto, es decir, la segunda parte, cambio de campos. 2-0 para el Venta de Baños, donde quedaba por jugar, si no me fallan las cuentas, este niño precisamente, Dani Alcalde. El resto ya ha jugado todos, este niño no puede ser relevado, pues ha salido con ganas además, ¿eh? Salvo por lesión en este cuarto. Y en el San Juanillo, que con Independencia de marcador lo está dando todo, ¿eh? ¿Cómo disfrutan los niños aquí en el pabellón tirándose ahí a cortar los balones? Para ellos es distinto. Y yo diría que lo prefieren salir también un poco de lo habitual. Ojo que puede marcar y marcó. Casi pidiendo perdón, pero marcó Dani Alcalde. Los niños juegan a fútbol 7, vienen en campo de hierba artificial, vienen en campo de hierba natural, cada vez menos de esta índole. Pero jugar distinto, aparte de lo de la televisión y todas estas cosas y la repercusión que pueda tener el torneo, jugar en el pabellón es diferente. En el lugar donde tantos éxitos está cosechando el Thunder Palencia, aunque sea de baloncesto. Diferente. Yo lo he repetido en más de una oportunidad. Yo particularmente pienso a estas edades, no, esto ya le vienes, no, pero en benjamines y prebenjamines sobre todo, yo creo que se debería jugar a fútbol sala. En Brasil, por ejemplo, así lo hacen. Y así salen todos que son malabaristas de balón. Jugar de renacuajillos en recinto cerrado, porque ver a niños de 6, 7 años por ahí a un grado bajo cero, lloviendo y sin que puedan con el balón, pues tiene su aquel. Pero bueno, es una opinión muy particular. No lo entiende así la federación. No la provincial, sino toda. Bueno, 3-0. Opiniones al margen, nos centramos en el partido de nuevo. Ahí está Huercu. Y ha habido falta previa. Incluso a la caída posterior de Huercu. De hecho es para el San Juan. El balón. Verán de vez en cuando pasear a niños, todos debidamente uniformados, y corresponde al siguiente partido. ¡Uy! Ha habido ahí mano. Yo creo que como el criterio claro entiende que involuntaria. Saque de esquina, por lo tanto. Lo tenía muy pegada al cuerpo. Lo que pasa es que estamos en las mismas de siempre, lo de las manos, qué manos son. Dale, Matías. Pero sí que entiendo que aquí la tenía muy pegada a la mano, totalmente involuntaria. Que viene ahí listo Huguito ante Dani Alcalde, el autor del último gol. Hasta el momento no puede coger con la mano, no puede cogerla con la mano. Ojo. Sí señor, bien hecho. En este caso sí que podía haber pasado en medio campo, porque era un jugador a los efectos como si fuese de campo. Saque de esquina. Huguito, después de haberle pegado al balón, estaba descolocado en la portería, pensaba que iba adentro. Que no está mal hecho, si no sabes exactamente en qué lugar te encuentras, pensando que iba el balón a la portería. ¡Oh! Esta jugada de estrategia muy bien ensayada, con bloqueos incluso. Balón al larguero. Bueno, mandaba a Huguito a saque de esquina. Ahí está Huercu, el pase de la muerte. Ha salvado la defensa, el remate de Javi Martínez. Vean cómo
defiende para atrás esa carrera que se ha dado. Muy bien ahí Javi Martínez. Nos está gustando también mucho este niño, este número 8, del Venta de Baños. Porque muchas veces llaman la atención los jugadores que se salen de estatura, ¿no? Pero también los pequeñines. Ya crecerá, no pasa nada. Faltaría más. Este se balón directamente a las manos de Huguito. Ahí Diego. Que luchaba por ese balón. Que de nuevo es para San Juan. Por aquí vemos a algún niño perdido del San Telmo diciendo, ahora dónde voy, dónde voy. Ha entrado toda la plantilla. ¡Mira la saco! ¡Ay, qué jugada! Estaba ahí metiendo. ¿Qué hago? ¿Qué entra? ¿Qué no entra? La cojo con la mano, no la cojo. Si la cojo es penalti, que viene Huguito. Estaba de rodillas y logró sacar el balón. ¡Qué jugada más curiosa! Y ese momento de duda, de incertidumbre, todos pensando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí está Huerco. Y parada tremenda de Huguito. Don Hugo. A mí hay falta en ese choque de trenes. Entraron los dos con todo. Tanque y Huercu. Bueno, decíamos, en torno a las novedades, también ha entrado Lebri por parte del San Juanillo. Ahí está de nuevo Huguito. Que se está saliendo en este partido. Ha habido falta. Está viendo varias faltas, pero más que duras son aparatosas, diría yo. Pues no veo yo mala intención por parte de ninguno de los dos equipos. Esto es libre directo. Que se va afuera, va a jugar Huguito. Huercu. Se va de uno, se va de dos. El balón para Diego. Huercu puede marcar y marca el cuarto. Inapelable. El 4-0. Poco pudo hacer Huguito en esta circunstancia. Poco no, nada. 4-0 para el Venta de Baños. Es evidente que Huercu está marcando la diferencia en este choque. Y es evidente que Huguito está salvando a su equipo incluso de una goleada mayor. Está Huguito sacando. Ese Ibi, ahí se hace un pequeño lío a la defensa, salva de nuevo, Huercu que puede marcar y va a marcar el quinto. Aprovechándose del rechace después de la salida afortunadísima de Huguito, que demasiado hizo con salvar ese primer balón, pero en el rechace le caía a Huercu, que marcaba con relativa comodidad. Llega el quinto. Recuerden que a partir del octavo gol de diferencia, el equipo que lo logre ya ha ganado el partido. Ya no se le sumarían más goles, sí al rival. Bueno, estamos sin papelera. Ha caído todo
Todo el reciclaje. Si, por ejemplo, se llega al 8-0, con los 8 goles se queda el Venta de Baños, que ya ganaría el partido, y solo subirían al marcador si los logra los goles del sanjuanismo. Lo de goleadas aquí, escandalosa, sobra. Estamos además en una... Estamos posiblemente en la fase donde es posible que se vea más de esta norma del top 8 que le llamamos, porque se están enfrentando equipos, los 8 primeros de la Liga Provincial se están enfrentando a los 8 últimos. Hubo sorteo de emparejamientos y puede haber algún cruce desigual. Ya en cuartos de final es más difícil que haya resultados muy abultados. Y por supuesto en semifinales y final, mucho menos. Este año no me atrevo además a dar un favorito, claro. Otros años sí que me mojaba. Este año no, ¿eh? Viendo el devenir de la liga, especialmente en la de segundo año, donde ha habido muchos cambios de líderes, no me atrevo. Y en la de primer año, como hay dos equipos que juegan en la primera división, pues tampoco es fácil adivinar el favorito claro. Podría serlo, uno de ellos el Venta de Baños, es evidente. Es uno de los equipos punteros. 5-0 para el San Juan. San Juan que tiene 4 equipos en este torneo. Este es el D. A los efectos sería, digamos, el B de la categoría chiquito. Ojo, lo puede marcar. Iba a marcar. ¡Ay, no! ¡Salvó! ¡Salvó! ¡Cómo lo celebra Juanlu! Dani Alcalde tenía ahí la oportunidad de marcar. Le pegó mordida y penalti. Ha habido mano, ha habido penalti. Ahora, ¿dónde vas? Ahí no, eso es... No. Más para adelante, más para adelante. Ahí. Ahí sería, aunque está tapado por la pegatina de publicidad, ahí sería el lugar donde acaba el área. Se iba. Balón al palo. Se iba a casa la área personal. Pero ya que estamos jugando donde lo hace el Thunder, pues, ¿qué casi hay? Ahora que los niños nos dejan a veces situaciones curiosas y divertidas. Como ven, no tiene maldad alguna. Nos vamos al final del tercer cuarto. 5-0 para el Venta de Baños. Nos quedan 12 minutos. 12 minutos que tiene el San Juanillo para por lo menos provocar la prórroga, situación cuando menos complicada. Va a arrancar el último cuarto, en teoría, y es posible que los 12 últimos minutos, si hay empate, nos iríamos a la prórroga. Con el sistema gol de oro. Pero para ello tiene que equilibrar 5 goles el San Juanillo. Tarea complicada, sin duda alguna. Ahí está Huercu. Y el balón se va afuera. Huguito, que creo que hoy va a dormir muy bien. Pero muy bien. Yo no, por cierto, yo no sé qué hemos visto por ahí a operarios. Están haciendo alguna que otra obra en el pabellón. Algún retoque, me imagino. Y hay un poquito de polvo en el parqué. Pues yo creo que el bueno de Huguito lo ha limpiado, porque está todo el tiempo en el suelo salvando goles. Bueno, ahora no está muy afortunado. Un borrón lo tiene cualquiera. Intrascendente, por otro lado. ¿Quién saca? Clara no puede sacar, la colegiada del encuentro. Alguien tiene que ir. Pues Mario, que andaba por ahí. Y a punto, de espuela. Ha salvado Huguito. ¡Uy, la herramienta!
Recupera Huercu. Balón largo buscando ahí a Dani Gallardo. Huercu y al cajón. El sexto de Huercu. Sí, sí. Salió el balón, pero porque había dado en la barra. No, no, sí, gol, 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 sí. ¿Había ahí alguna duda? No, ha sido gol. Ha dado en la barra. Posterior de sujeción. Y ha entrado. 6-0, el cuarto tanto de Huercu. Que evidentemente es muy difícil de parar. Y vuelvo a insistir. Otra vez la misma jugada que hemos comentado. Esa de saque en corto. Pero digamos en estático. Esto es lo que decía yo, esta. Lo que pasa es que no la ha pegado. Esto es lo que comentaba yo, que quizás sea más efectivo, aunque ahora no me ha dado la razón la circunstancia, porque se le ha colado balón entre las piernas, pero eso es lo que yo comentaba. En estático es más complicado darle fuerza, potencia y colocación. Bueno, decía que Huercu me ha sorprendido y gol. El gol del honor, como se dice, que no tiene por qué perderlo. Ha sido Dieguito. Con dedicatoria. Bonito gol. De haber quedado con el marcador a cero, no significa que no se fuese con honores en San Juanillo, al contrario. Bueno, pues 6-1. En este nuevo partido correspondiente a la categoría Chiquito. Buscando un hueco en los cuartos de final. Entre los 8 mejores equipos de esta edad. Huercu, que ha jugado todos los minutos. Y que está siendo una pesadilla. Y qué manera de crecer este crío en un año. Pero sigue coordinado, ¿eh? El año pasado tenía una cara de niño y ahora ya no tanto. Va pasando la edad, lógicamente. Pero insisto, tiene la edad. Es alevín de primer año, 10 añines, acreditado. Pues ya sabemos. Luego que vienen los entendidos, los que se creen entendidos y todas estas cosas. Ahí está jugando el Venta de Baños. Bueno, y en el supuesto que fuese alevín de segundo año, ¿no? Podría jugar también, porque puede jugar uno por cuarto. Pero no es el caso, es alevín de primer año. Su hermano, que también es muy espigado, es portero. Ya ha pasado la categoría infantil. Ahí Dieguito en dos tiempos. Saca tipo cuchara para darle velocidad al contragolpe. Recupera Huercu. Ahí está Dani Gallardo. Bueno, bonita la jugada, ojo que puede marcar el segundo San Juanillo, pero ha venido Huercu al rescate. También es un chaval que trabaja por el equipo. El año pasado fue un espectáculo robando balones. Este año ya es más goleador y creativo, digamos, tiene otro rol en el equipo. El año pasado, como jugaba con los mayores, y que saque. Tendrá que repetirlo porque ha sacado para afuera. ¡Ay, Dios! Por aquí, Peques. Por aquí. Están pasando por aquí los niños. Ojo la contra. Y el balón se va afuera.
Bueno, Huercu tiene los primeros minutos de descanso en este partido. Partido que evidentemente está decidido. Tiene que hacer una heroicidad el San Juanillo para forzar por lo menos la prórroga. Siguen siendo 5 goles de margen. Y el balón que se va a ir fuera. Ha tenido su oportunidad el San Juan, pero la abortó precisamente Huercu, labores defensivas. Qué manera de correr, pero este niño tiene fuelle. Es un atleta. Atleta y futbolista. Que no suene como peyorativo, eso lo hizo Guardiola con los jugadores de Madrid, que los llamaba atletas. Y luego 0-4 de los atletas. El gol ahora, el séptimo, con dedicatoria también de Izan. Cuando era entrenador del Bayern Múnich. Vamos a jugar con aletas, pues mira los aletas. 0-4. Pero bueno, ojo que puede llegar otro nuevo gol. Ahora ya está desordenado el San Juanillo buscando el segundo. Ahí está esa jugada que estamos comentando, en parado. Y despeja córner Huguito. Bueno, pues Huguito, pese a los goles encajados, ya desde las últimas semanas estamos dando una medalla al jugador más destacado de cada partido, al MVP, digámoslo así, gracias a Deportes Artiza. Pero como Pedro Atienza es así, le habíamos dicho, ¿cuántos partidos? Pues habrá como 37 partidos en esta edición. Las pelea todas ahí, ¿eh? Dani Alcalde. Pues son 37 partidos, pues 37 medallas, pero nos ha dado 50. Para reparar entre los niños. Así que en algún partido pues daremos un par de ellas. No nos vamos a quedar con las medallas, que son para los niños. Y bueno, pues hoy me apetece, lo he consultado con el jurado y lo he aceptado por unanimidad, que va a haber hoy 2 medallas. Un jurado formado por una persona. Unanimidad total. Que, como dirían los niños, es el Menda. Pues se lo vamos a dar a Huguito y a Huercu. Creo que han sido los dos más destacados del partido. Uno intentando evitar goles y el otro marcándolos. Yo creo que se lo merecen. Y luego vamos a escuchar a ambos, porque vamos a recuperar. Antaño sí que era entrevista, pero ya no tenemos tanto tiempo para ello. Pero sí escuchar a los niños, sus impresiones. Lo que pasa es que muchas veces se cortan ante las cámaras y todo eso, pero bueno, así les conocemos también un poquito mejor. Estamos ya en la recta final del choque. Uy, se le escapa ahí a Huguito el balón. Huguito, Huguito, que te quedas sin medalla. Esa hay que atraparla. Está cansado, ¿eh? No me extraña. Ha estado todo el partido por el suelo, salvando goles. Ha habido carga sobre Lebri, evitando esa contra. Falta, por lo tanto, a favor del San Juan. Y así estamos en los instantes finales del choque. Con ese 7-1 en el marcador. Y saque de esquina.
Lo ha cedido ahí Nico. Una de las últimas acciones del choque para el San Juan, buscando el segundo gol. Va a pasar la eliminatoria al Venta de Baños. Hay choque de trenes también. Como van a la presión, pero ha salvado la situación Hugo. El otro Hugo. Uy, cuidado. Juega el... Yo es que creo que el día de la reforma... ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Doble oportunidad para San Juanillo. El día de la reforma del pabellón. Esa pequeña pared... Pueden haberla quitado, pero bueno. Es una opinión personal. 7-1. Pasa el Venta de Baños ante el San Juanillo. Vamos con la entrega de medallas y la repetición de los goles. Me llamo Hugo y mi apodo es Huguito. Habremos perdido, pero nada, hemos metido un gol, nada, da igual. Y se lo quiero dedicar a mi abuelo. Hola, me llamo Huercu. El partido ha estado bastante interesante y me alegro de haber metido 4 goles, por lo menos para ganar. Y esto se lo dedico a toda mi familia.